Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a través de la radio de la Universidad de Chile. Como ustedes saben, todos los martes nos juntamos para mirar lo que nos ocurre como país, como sociedad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y entonces tenemos siempre un invitado o invitada con el cual, con la cual tratamos, por un lado, de demostrar quién es y el tipo de cosas que hace, y al mismo tiempo discutimos un tema específico de la especialidad, de modo de poder ir construyendo un cierto relato de lo que nos pasa en las distintas cosas. Y tal como las ciencias naturales construyen al final un relato sobre lo que es la naturaleza, sobre lo que son los fenómenos naturales, bioquímicos, biológicos, físicos, etc., las ciencias sociales ayudan también a construirle, a ayudar a que la gente construya su relato de cómo vive en la sociedad. Hoy día el tema que nos ocupa y nos sigue ocupando es el tema de la pandemia. Pero lo vamos a abordar hoy día desde una perspectiva específica, una perspectiva económica, donde todos sabemos que esta crisis que es sanitaria nos ha afectado afecta a las economías nacionales y la economía mundial, afecta el empleo, afecta el ingreso de la gente, aumenta la pobreza, genera problemas hacia el futuro de cómo se va a reorganizar la economía, tiene efectos desastrosos sobre los temas de la igualdad. Es decir, hay una dimensión específicamente económica que afecta a lo social, que proviene de esta crisis, que es lo que queremos hoy día examinar. Y para eso tenemos un invitado que, mi opinión personal, es que es el más grande economista vivo que tenemos en Chile y uno de los más importantes a nivel latinoamericano. Se trata de Ricardo Fresh Davis, profesor de Economía de la Universidad de Chile, ha sido director de estudios del Banco Central, asesor principal de la CEPAL, cofundador de una gran organización que funcionó, que nació en la época de la dictadura, fundamentalmente, ahí se desarrolló, que se llamaba CIEPLAN, es doctor en Economía e ingeniero comercial de la Universidad Católica, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, a lo cual vamos a hacer una mini referencia posteriormente, y ha sido profesor en universidades en Boston, Oxford, presidente del Comité de Política de Desarrollo de Naciones Unidas. Es autor y editor de 21 libros y ha escrito unos 160 artículos técnicos, publicados en muchos idiomas. Dos de sus libros más recientes son Reformas para América Latina después del fundamentalismo neoliberal y Reformas económicas en Chile. Él tiene un libro también sobre sobre el desarrollo de las políticas económicas en Chile, en muchos gobiernos, a lo largo de la segunda parte del siglo pasado. Y su foco en el último tiempo ha sido precisamente las reformas neoliberales, lo que estos significaron
y cómo se hay que ellas reformarlas para realmente retomar el camino del desarrollo, del crecimiento y de una mayor igualdad. Entonces uno dice, bueno, entonces si habla de reformas neoliberales y fue formado en Chicago, entonces tiene que ser otro neoliberal más, otro Chicago Boy. Bueno, es el demonio de los Chicago Boys y de la escuela de Chicago. Es su principal contradictor, no solo en Chile, sino a nivel con otros, a nivel mundial. Y debo contar dos cosas. Una, el ex director y uno de los fundadores de la escuela de Chicago, que se llamaba Haberger, Arnold Haberger, siempre comentaba, tenía muchas relaciones con Chile, entonces siempre comentaba que uno de sus problemas, una de sus tragedias, era que su mejor alumno era uno de sus principales contradictores. En el año 80-81, yo era profesor invitado de la Universidad de Chicago en Sociología y Ciencia Política, y se realizó un foro internacional sobre lo que era el modelo chileno. Y entonces fue invitado Ricardo, y hubo un panel en que eran solo dos. Era Haberger, director de la Escuela de Chicago, y Ricardo Freldeck. Y por supuesto, Haberger hizo la gran alabanza del modelo económico chileno, etc. Y le intentó explicar a la gente que, mire, que tienen que entender ustedes que Chile es una cosa como Ohio, es una cosa chica como Ohio, entonces se puede hacer perfectamente todo. Y Ricardo le contestó con esa elegancia y diplomacia que tiene. Le dijo, mire, primero que nada, Chile no es Ohio, es un país. Y un país se enfrenta problemas mucho más complejos que los que enfrenta un Estado al interior de otro país, como es en el caso de Ohio. Y además, nosotros no queremos ser como Ohio. Entonces no nos vengan a implementar modelos que a ustedes les pueden servir mucho en Ohio, pero que a nosotros no nos sirven para nada. No lo dijo exactamente de esa manera porque es más elegante que yo, pero más o menos dijo ese. Y ahí se acabó la discusión. Bueno, tenemos entonces el honor y la alegría de tener a Ricardo acá. Y partamos, Ricardo, con la siguiente cuestión. Pero, ¿cuán grave, si pudiéramos sintetizar, cuán grave es la crisis económica que, digamos, está relacionada directamente con la pandemia, aun cuando, por supuesto, hay temas que se vienen de atrás? ¿Por qué es tan grave y cuán grave puede seguir siendo o cuánto puede agravarse esta crisis? Bueno, Manuel Antonio, primero mucho gusto estar contigo. Nos conocemos tanto desde los tiempos de tú de sociología y yo de economía, mucho mayor que Don Antonio, pero él llegó ahí, y sociología está en la misma facultad de economía, en el mismo piso. En aquella época, eso. En aquella época, y la presentación que has hecho es la más bienvenida para mí. Fantástico, me siento muy halagado con algunas cosas que decía, pero muy halagado. Y estamos en un contexto al inicio de una pandemia que tiene muchas repercusiones en la existencia vital de la gente y en su situación económica, y la economía nacional es la suma de la situación económica de trabajadores, empresarios, especuladores, productores, etcétera, es la suma de lo que hacen bien y lo que hacen mal. Los especuladores mal, productores están apostando bien. Y esto no comienza en vacío, sino que comienza con dos cosas importantes. La explosión de octubre del año 19, que es un hito muy importante que hay que enfrentar.
que nos está diciendo Chile tiene que enfrentar cosas, problemas que ha ido acumulando. Y a la altura del 17 de octubre llevamos acumulado bastantes problemas de una economía que sufrió la dictadura, que fue muy negativa en la dictadura, podemos hablar de eso posteriormente. Tuvo los primeros 5 o 6 años de democracia excepcionales desde el punto de vista económico y social. El empleo de la mujer, del brecha de salario entre hombre y mujer, de cómo aumentar los salarios se achicaron en la dictadura. En los 89 eran menores que 20 años antes del salario mínimo y el salario promedio, menores. En 18 o 16 años había 20 años. Los primeros 6 o 7 años crecieron muy significativamente. Nunca tanto en esos pocos años. Y después nos empezamos a deslizar de otra pandemia, la pandemia del neoliberalismo, que invadió el mundo. Una globalización con muchos ingredientes neoliberales. En los países que habían hecho tantas sus cosas en la posguerra, los europeos occidentales, ¿cierto? Y los norteamericanos, los oceánicos, los escandinavos lo habían hecho de manera tan notable su transición posguerra con economías que crecían, incluyendo. Y ahí está el mensaje. Para crecer sostenidamente tiene que incluir. No hay crecimiento sostenido con desigualdad. La desigualdad es una traba para el desarrollo. Hasta el Fondo Monetario lo está diciendo hoy día. Aprendan los neoliberales y aprendan los tantos chilenos que han caído en la trampa de que no hay camino alternativo. Y entonces, en la pandemia estamos al comienzo y lo complicado es que hay una interacción entre la situación social, económica, gente que no puede trabajar porque tiene que estar encerrada. Y tenemos 7 millones de personas en estos momentos. Hay algunos, varios miles de esos que sí pueden salir a trabajar, porque están en producciones imprescindibles. Pero hay una producción muy, muy grande de gente que no puede salir a trabajar. Y los que pueden hacer el trabajo, podemos los intelectuales, que uno está produciendo aquí artículos, intervenciones, discusiones con el Foro de Desarrollo, etc. Pero muchos trabajos hay que hacerlos en lugar físico. Y fundamentalmente muchos los informales, que se batían trabajando en la calle, haciendo, produciendo bienes. Y eso es un problema creciente. Estas 2 semanas va a ser peor que las 2 semanas anteriores. Y peor que lo que tuvimos en abril. Y peor que lo que tuvimos en la segunda semana de marzo, cuando empezó a deteriorarse la situación. Eso va a significar que va a haber menos PIB. El PIB es lo que producimos todos los chilenos, todos los residentes en Chile, incluyendo los inmigrantes. Todo lo que producimos. Lo que no se produce, no se puede disponer de ello. No está. Tenemos que producir para que la gente tenga su contraparte, ingreso. El Estado puede repartir sostenidamente porque le saca a algunos los productores, le saca a algunos los rentistas, le saca a algunos los patrimonios, ¿cierto? En el sistema tributario, y con eso reparte las cosas. Y ahora es el camino. Es la gran discusión cuánto se debe hacer. Y que el planteamiento nuestro, los economistas progresistas, es que hay que hacer mucho, mucho más de lo que está haciendo el gobierno que ha ido con tira abuso. ¿En qué sentido, Ricardo, lo que ha hecho el gobierno es insuficiente o, en algunos casos, equivocado? ¿Y cómo ves tú, cuál sería como, si se puede hablar así, como un eje central sobre el cual hay que reformular las políticas que se han hecho hasta ahora? Bueno, hay un elemento que es muy importante para nuestro futuro, lo que se llama, en términos simples, el modelo. Tenemos que cambiar la ponderación de distribuciones de poderes en la sociedad
y de cómo se hacen las políticas. Una política monetaria, Banco Central, una política de qué se hace con el precio del dólar, una política tributaria, cuántos impuestos se recolectan, una política educacional, cómo se distribuyen los recursos y cuáles son las prioridades en sus sectores. Así sucesivamente en las distintas políticas. Tenemos un conjunto de políticas que es un híbrido, que en parte es lo que traíamos de la dictadura. La dictadura fue coherente en su neoliberalismo, especialmente en su primera mitad. La segunda mitad aprendió a palos, hizo cambios. Bienvenidos, pero con la mezcolanza de lo que venía de antes. Y en democracia hicimos cambios. El Chile hoy día no es el mismo Chile del año 1 de la democracia. Es un país mucho más incluyente. Pero estamos tremendamente lejos de un modelo incluyente, que el modelo sea transformado. Entonces está eso de las cosas estructurales que hay que cambiar. Uno no le puede pedir peras al olmo. Este gobierno no ha hecho no va a hacer las reformas estructurales que se necesitan. Comenzó haciendo las contrarreformas. Comenzó tratando de deshacer la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, por ejemplo. Y hay varios, otros tres o cuatro ejemplos en la sistema educacional, etcétera. El tema tributario, clarito, partió al revés. La oposición logró detener eso. Entonces, hay varias cosas de este elemento que es posible hacer cosas ahora. La oposición logró detener esa contrarreforma. Y hacer una reforma y un avance hacia lo que necesitamos. Es un avance. Es un puntito en la carga tributaria para esto, digamos, este decenio, para los años 2020. Ha hecho algunas cosas, ha hecho varias cosas en la dirección requerida, algunas de mala manera. Vamos a hablar de los paquetes de alimentos, muy mala manera. Ha hecho otras cosas que están bien, entonces la mitad del camino, un tercio del camino. ¿Qué cosas han hecho de mala manera? ¿Por qué no, algo sobre el alimento? Es la más fresquita, que está la gran discusión, cuando estaba antes las tres esperando ahí viendo multitud, por ejemplo, del foro de desarrollo justo e incluyente. Después la vemos 80 economistas, algunos sociólogos, juristas, etcétera, de progresistas, de centro izquierda. Y que estamos de todos los partidos de oposición y alguna gente que está un poco también fuera de eso. Tratando de, este país necesita unir, pero no unir bajo el mandato del gobierno, ¿no? Bajo el cariz neoliberal del gobierno. Pero necesitamos unión, partamos de la unión nuestra, lo que bueno, lo del paquete de alimentos. Dice 30.000 pesos por semana. ¿Cuánto es 30.000 pesos? Es como el 8%, o sea, un onceavo, un doceavo de lo que es un salario mínimo. Un salario mínimo. No si hay dos trabajadores del hogar que serían dos salarios mínimos. Un salario mínimo. Está bien que la gente reciba su caja de alimentos, pero lo anuncia el presidente. Con bombo. ¿Qué es lo que piensa el lote de gente? Esto viene. Y llegan, como han dicho muchos alcaldes, a su municipalidad al día siguiente a recoger su paquetito, su caja. Los alcaldes ni sabían. El que estaba hablando de unidad, un pacto económico social, anuncia una cosa importante, para llegar a 2,5 millones de hogares, sin haber hablado con los intermediarios que están en contacto con la gente. Entonces, ahí hay un elemento y hay una serie de errores trascendentes, que parece van a ser compras de cajas a grandes proveedores. Y entonces la pregunta, ¿y qué pasa con las almacenes de barrio? ¿Qué pasa con las ferias? Le va a quitar este mercado. Y ellos saben cómo llegar a la gente, a la municipalidad, tienen más llegada. Aquí van a tener que contratar a mucha gente todavía para dar un empleo, pero van a estar desempleando. Hay un cúmulo de errores de que
gente que viene al mundo empresarial, debiera saber cómo manejar las cosas, cómo distribuir bien productos, etcétera, no demuestra el conocimiento. Y queda un gran mensaje, y el gobierno está entregando personalmente la carta. Viene un mensaje político, una cosa más hecha que la gente. Una de las cosas, y con esto tenemos que terminar esta primera parte, una de las cosas importantes en ese sentido de lo que estás mostrando tú es también un defecto del modelo. Es decir, tenemos un Estado que no sabe cómo llegar a la gente. Que por un lado, en uno de los casos, descansó estrictamente en los bancos y en este caso está haciendo una especie de repartición sin, por ejemplo, tener una forma mucho más organizada a través de los alcaldes, de las municipalidades, etc. Este problema tiene que ver con precisamente lo central del modelo neoliberal de la dictadura, que es que el Estado ojalá no se meta. Bueno, vamos a hacer una pausa con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Ricardo Fes Davis y continuamos en un momento más. Continuamos con nuestro programa Tras las Líneas. Hoy día con nuestro invitado Ricardo French Davis, gran economista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, profesor de la Universidad de Chile y uno de los más importantes analistas críticos de lo que ha sido el desarrollo de la economía chilena bajo el modelo neoliberal, con propuestas muy importantes de reformas al respecto. Y a propósito de eso, Ricardo, ubicando esto en la problemática de la pandemia, ¿cuáles serían, si uno quisiera vincular solución inmediata a problemas o a la crisis económica de este momento con transformaciones de largo plazo, cuáles serían las medidas más importantes que crees tú que se podrían tomar o que tú sugerirías tomar, tanto en el plano político como en el plano técnico? Hay que actuar por varios lados. Uno, la situación de los hogares. Por lo tanto, ahí es muy importante las propuestas que han hecho la oposición y a veces algún segmento del gobierno, del más razonable, más abierto, de apoyo con ingresos a los hogares, de los cuales estos paquetes son un ingrediente, como mencioné, muy pequeño, y hay que llegar con ingresos a los hogares. Y hay sistemas modernos que permiten llegar mucho mejor que 50 años atrás a distintos hogares. Y hay que tratar de que las empresas existentes hoy día estén vivas cuando que la gente esté viva y que las empresas estén vivas cuando venga la recuperación. Empresas que se desarman, que tienen que cerrar, no van a poder dar empleo en el futuro. Entonces, eso es muy importante, actuar por los dos lados. Pero actuar de una manera que no se les regale la plata, salvo donde sea necesaria la plata. En el caso de las grandes empresas, no queremos que cierren. Pero ahí la plata que ponga el Estado tenga un espacio equivalente en participación de la gestión y la propiedad de esas empresas. Porque es muy importante quiénes pagan la cuenta. Que no sean los sectores bajos que están pagando la cuenta. Y en abril están pagando muchos hogares de esos bajos. Ricardo, mira, sí, yo entiendo bien eso. Pero el problema que uno se plantea es el siguiente. Entonces, se trata que las empresas, ojalá, sigan funcionando de la misma manera, produciendo las mismas cosas. La gran caída que va a haber
en el, digamos, en el ingreso, y eso está, es claro, no solo en Chile, en América Latina, no significa que hay que replantearse el modelo productivo propiamente tal. Es decir, una cosa es que existan las empresas, pero sabemos que muchas empresas producen, siendo que pudieran ser las mismas las que continúan, pero producen cosas inútiles, cosas que además dañan el medio ambiente. Entonces uno dice, no hay una manera de ligar ambas cosas, la resolución de los problemas inmediatos, con que haya también una transformación. Por ejemplo, ha pasado que muchas empresas que antes hacían algo, producto de la pandemia, están haciendo otra cosa. No es posible pensar en un cambio también en el modelo de, en el modelo productivo. Claro, eso sería absolutamente necesario, pero no le pidamos peras al olmo. Yo lo que planteo es que ahora los sectores progresistas, la oposición y una parte de los que están al otro lado, vayan diseñando unas propuestas para el futuro, para el próximo gobierno, que se planteen ahora. Excelente si se logra avanzar en eso, irlas aprobando. Pero eso necesita estar la iniciativa del gobierno. Muchos de los proyectos no hay espacio jurídico para iniciativa del Parlamento. Pero y sí, ahí entramos a lo que tú mencionabas, la importancia del relato y de recuperar la confianza en este país, que hay tanta desconfianza en nuestra institución. Las instituciones son esenciales para la democracia. Hay que recuperar confianza. Pero se requieren propuestas creíbles y que digan, ya me lo dijeron antes y no lo hicieron. ¿Cuáles son propuestas creíbles y coherentes para hacer unas transformaciones productivas del país? Eso es, transformación productiva, es otro modelo. Ir planteando, irle sacando el máximo posible al gobierno. El gobierno ha ido cediendo, empujado gracias a la oposición, en apoyo del empleo, apoyo a la pequeña y mediana empresa, apoyo a la innovación, ha ido cediendo, pero de atrás no va a dar nunca. Va a seguir hablando de unidad, pero no está por la unidad, está por hagan lo que yo digo. Nosotros vayamos planteando y creando confianza, es decir, esto es lo que vamos a hacer después. Y una de las cosas es quién paga la cuenta. Y eso va por el camino de una transformación en el sistema tributario, que el 1% pague significativamente más impuesto al patrimonio, impuesto a la herencia, todos razonables, que un país razonable debiera tener. Y Chile no los tiene porque la Constitución le permitía a un tercio del país que dominaba la derecha a impedir todos esos cambios. Por eso necesitamos la Constitución nueva. La Constitución no lo resuelve. La Constitución va a abrir espacios para que lo resolvamos. Las propuestas específicas de leyes no están en la Constitución. La Constitución nos va a permitir que las mayorías manden. En Chile la Constitución impedía que la mayoría mandara. Oye, y en la situación actual, uno de los debates que se ha producido tiene que ver, incluso gente de derecha ha estado en eso, sobre el tema de fijar precios. Yo me imagino que a muchos les pasa una cosa parecida, que tiene que ver, por ejemplo, con las cuentas. Como las empresas eléctricas hoy día no van muchas veces a las casas, entonces dicen que no pudieron ver el medidor. Y sacan un promedio y cobran mucho más que lo que normalmente que lo que es el consumo. Bueno, entonces uno dice, habría que fijar ahí ciertas normas. Y por otro lado está el debate sobre fijar los precios. A propósito precisamente de lo que está ocurriendo, hoy día se daba cuenta que desinfectantes, por ejemplo, valen
10, 20 veces más que lo que se estaba cobrando antes, desde que son extremadamente importantes para la vida cotidiana. Y hay entonces un debate entre los economistas, sobre todo, respecto de la fijación de precios. ¿Qué dirías tú al respecto? Hay que distinguir entre las situaciones habituales y la emergencia. Y estamos en una emergencia. Y se presta para abusos. Y en estas circunstancias sí hay más espacio para control de precios. Uno no puede controlar 1.000 o 20.000 precios. Puede creer, no sucede. Pero sí ciertos precios básicos, esenciales, de productos imprescindibles. Yo creo que es un momento oportuno para él. De manera selectiva, como norma general, yo creo que el gobierno no se debe gastar en las cosas micro, y el gobierno hace las cosas estructurales y las empresas estratégicas. Yo creo en una Codelco que haga muchas más cosas que lo que hace, una Enami que haga más cosas, etcétera. El tema del litio, todos esos elementos, son cosas más estratégicas. El cobre es 10 o 20 veces el litio, no son lo mismo. En distintos espacios, por lo menos en los próximos 10 años. Y que tengamos un gobierno en que esté más obligado a escuchar a la gente, y ahí están las comités económicos y sociales, en que las cosas no se pueden hacer en las asambleas con 20.000 personas, las representantes de los distintos sectores sociales que tengan, sectores laborales, sectores de género, que tengan presencias en espacios de discusión de algunas cosas estratégicas que hace el país, y que los gobiernos entonces conduzcan escuchando a la gente. Lo que uno llama una economía al servicio de la gente, y no la gente al servicio de algunos economistas o algún 1% de la sociedad. Bueno, Ricardo, estamos, desgraciadamente, como siempre, el tiempo escasea, tema especialidad de los economistas, la escasez. Bueno, pero y entonces te quiero agradecer enormemente que hayas aceptado esta invitación, que hayamos podido conocer tus ideas al respecto, y donde siempre hay, y es una cuestión clave hoy día en la solución de los problemas, esta necesidad de vincular la resolución inmediata, lo urgente en términos de la vida de los seres humanos que habitan este país y el mundo, y al mismo tiempo que estemos, cada vez que estemos haciendo eso, estemos pensando en cómo se puede ir transformando la sociedad para un futuro que sea mejor para todos. Muchas gracias, Ricardo, por esta exposición, y señoras y señores auditores, los dejamos invitados para el próximo martes en nuestro programa Tras las Líneas. Hemos tenido hoy día a Ricardo Fundevis, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias. Muchas gracias, Manuel Antonio. Gran gusto, encantado de la discusión. Muy grato hacerlo, y esperado que algo contribuyamos a entender mejor a nuestro país, poder cambiar nuestro país. Así, así. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.